se han endurecido las sanciones para la comisión de los delitos electorales y se han creado nuevos delitos electorales. Uno de ellos es la violación de los topes en las campañas, que va a pasar de ser una infracción administrativa, que no es penalizable con cárcel, a ser un delito penal que va a ser castigado con cárcel entre 4 y 8 años. De igual manera, la financiación de las campañas con recursos de origen ilícito o prohibidos por la ley también pasa de ser una infracción a ser un delito penal castigado con entre 4 y 8 años de cárcel.